Un violento y tempranero asalto sorprendió a un grupo de cambistas esta mañana en pleno microcentro de Ciudad del Este. Bajaron con placas de la policía, armas largas, redujeron a dos uniformados y se llevaron un millonario botín. Las víctimas se encontraban en sus puestos, ubicado entre las avenidas Adrián Jara y Regimiento Piribebuy. Fueron los cambistas Firmo Pastor Rodríguez, monjes de 50 años, y Marcelo Melgarejo Quiñones, de 24 años, de quienes llevaron mochilas cargadas con dinero de varias denominaciones, cuyo monto no se pudo precisar. En tanto, el suboficial segundo Rubén Dávalos Espínola fue despojado de su arma reglamentaria de manera violenta por los marginales. Los autores eran cuatro hombres que se movilizaban a bordo de un automóvil Toyota Premio color blanco que abandonaron posteriormente en el barrio Boquerón. Contenían en su interior cargadores de armas largas. Sí, se le desarmó al personal policial que se encontraba apostado. En el video se observa, pero había gente apostado que le estaba teniéndole en puntería. Por eso hay videos que recorre ahí que aparentemente ellos están parados, pero estaban bajo puntería de arma, entonces no pudieron reaccionar. Y acá se observa que de acá le despojaron a las dos personas que estaban de las dos carteras y se abordaron de vuelta al automóvil del cual descendieron. Los trabajadores reclamaron la falta de seguridad en la zona, teniendo en cuenta que lo ocurrido es en pleno centro de Ciudad del Este. ¿Cómo vamos a traer? ¿Qué garantía tenemos ahora? Cualquier momento te van a venir a saltar así. ¿Están preocupados ustedes? Ahora sí, con esto que pasó ahora es muy difícil trabajar. ¿Ustedes o dejar? Estaban más confiados porque estaban en el corazón del centro de Ciudad del Este. Y justamente eso, estando por acá por ejemplo, muchísimos policías, estamos rodeados de policías y todas esas cosas. Llegan, ellos les desarman los policías y te asaltan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En su huida, los delincuentes abandonaron el Toyota Premio color blanco para luego abordar una camioneta Ford Explorer color azul, con la que se enfrentaron a efectivos del Grupo Lince, donde terminó herido el personal policial José Pereira Portillo, suboficial ayudante, que acusó un refilón de arma de fuego en el brazo derecho. Considerando las características del rodado, se llegó hasta una vivienda en el barrio Santo Domingo de Presidente Franco. Ahora más yo casi que maté, chama. Vamos a TV. Este de venir hasta esta casa no es una coincidencia. Es decir, estamos en un lugar bastante lejano, una casa que está bastante escondida. Probablemente, y eso es justamente lo que le acaba de decir al jefe, la persona que se presentó acá como la propietaria ya empezó a caer en algunas contradicciones. Cuando dijo que el auto que está delante de la camioneta era de ella, sin embargo después dijo que no era de ella, en realidad era de su cuñado, y algunas otras. Lastimosamente se le dejó ir a la mujer, se le tomó todos los datos, se le dejó ir. Nosotros estamos intentando hablar, ella ya tiene totalmente cerrado su teléfono. Ya tenemos los datos y probablemente ya inmediatamente vamos a ordenar su detención. Igualmente en el lugar estaba un Toyota Premio color gris, logrando la detención de Javier Robles, de 41 años, quien no cuenta con antecedentes penales.
Los investigadores ya manejan algunas identidades de los posibles integrantes de la peligrosa y violenta banda criminal. Parecen imágenes sacadas de una película, un asalto, armas de grueso calibre, una persecución, balacera también. Finalmente, una testigo que aportó un dato, pero que ahora está siendo buscada. La policía sospecha de que también es cómplice. Una trama bastante interesante. Y lo que rescatamos, y vamos a justamente hablar con Luis Gavilán desde el este del país, tiene que ver con lo que fue esa persecución y esa balacera en donde termina inclusive herido un agente del grupo Lince. ¿Qué tal, Luis? Mercedes, ¿cómo estás? Un saludo para vos, los compañeros y nuestros televidentes. Sí, vamos a hablar de lo fuerte de todo esto, porque hay que realmente subestimar y bastante a la Policía Nacional para cometer un hecho en el horario en que se cometió, 7 de la mañana. Salir de la zona del microcentro con un tráfico tremendo, pesadísimo, horario de inicio de clases en los colegios privados que tenemos en ese sector donde está la dirección policial. Lo que estamos viendo a continuación tiene que ver con el enfrentamiento que se dio entre los linces y los delincuentes en este caso, frente a un reconocido colegio privado que acababa de recibir a sus alumnos, zona del Lago de la República, a escasos 500 metros de la dirección de policía en el barrio Boquerón de Ciudad del Este. En ese lugar se enfrentaron los delincuentes que venían saliendo de la zona del microcentro. Realmente desafiaron a la Policía Nacional. Estos agentes bajaron de sus motocicletas, intimaron a los ocupantes de la camioneta porque metros antes hicieron el transbordo del Toyota Premio que utilizaron para atracar a los cambistas a esta camioneta robada en la ciudad de Mingaguazú hace unos días. Y a metros nada más ya se produce justamente este enfrentamiento a tiros. Hay que decir, se dio un enfrentamiento a tiros. Fueron también muy osados y los agentes del grupo Lince, solo que detuvieron la marcha y posteriormente arrancaron a balazos nuevamente los delincuentes para huir de ese lugar. Los linces siguieron nuevamente a la camioneta, pero después le perdieron el rastro hasta que finalmente fue ubicada la casa donde la policía encontró finalmente este rodado Ford Explorer. Recordemos que fue denunciado hace días nada más como hurtado en la ciudad de Mingaguazú. Realmente muy fuertes estas imágenes, hay que decirlo. Los agentes del grupo Lince se portaron, intentaron detener a los malvivientes, se puede claramente observar, pero aquí hay que decir, fueron muy osados los delincuentes al desafiar a toda la estructura policial, todo ese cerco que se tiene allí en esa zona comercial y residencial que tiene Ciudad del Este. Menos mal, no estamos hablando hoy de una tragedia por el lugar donde se produjo este enfrentamiento entre los linces y los delincuentes que finalmente terminaron huyendo, y no hay noticias de los integrantes de esta gavilla, al menos hasta el momento. Dos detenidos, una mujer propietaria de la casa donde se encontró la camioneta y una persona sin antecedentes que se encontraba en ese lugar, pero se presume no formaría directamente, al menos, parte de esta banda criminal. Compañeros. Ay, Luis, no sé, mencioné lo de la película y a lo mejor mi mente está muy a lo hollywoodense, pero si bien fue bastante valiente la actuación del grupo Lince, de los integrantes, también pudieron haber tenido una estrategia un poco más eficiente, porque tuvieron al vehículo parado frente a ellos, no le dispararon a las cubiertas, finalmente se dieron a la fuga y después tuvieron que perseguirlos por un camino vecinal. Realmente la estrategia habría que revisarla, porque pudieron haber parado el vehículo, pero lastimosamente no lo lograron. Sí, se supone que estos agentes son entrenados justamente para este tipo de hechos. Para eso se lanzó al mercado, por utilizar el término, esta nueva agrupación táctica dentro de la Policía Nacional. Pero aquí vimos la realidad, lastimosamente, Mercedes. Gracias, Luis. Que tengas un buen resto de jornada. Igualmente, un abrazo.
cambistas asaltados, estamos hablando de trabajadores en plena vía pública que ahora temen por su vida porque de hecho que tienen un trabajo sumamente arriesgado. Están todo el tiempo en las calles allí, al costado del camino, hacen un trabajo rápido, un cambio rápido. Sin embargo, en esta oportunidad fueron sorprendidos por los asaltantes. Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta compartimos más información. Quédese con nosotros.